Y uno, y dos, y uno, dos, tres. Muchachos, chicos y chicas, ¿cómo están? Que tengan un día maravilloso, espectacular. Mira, la niña comiendo pollito, bien hermosa. Miren, miren. Ensaladita y pollito. Pero el pollito que no veo. Ahí está el pollito, sin grasa ni nada, sin cuero, vean. Chicos, por favor. Por favor, comamos saludables, ¿sí? Quiero invitarlos a que empecemos a comer saludables, ¿listo? Muy tarde para esta muchacha. ¿Puedo contar su vida o no? ¿Sí? De pronto le sirve a alguien. Bueno, el título se va a llamar De Cuca para generar polémica, a ver qué pasa. Pero la cosa es la siguiente, a esta muchacha la van a tener que operar de la vesícula porque tuvo una mala alimentación. No sé si han escuchado el caso de los Godines. Ella no es Godín, pero entonces siempre llegaba del trabajo y se compraba los típicos tacos, carnitas, todo lo que venden por ahí. Los mexicanos comen sabroso, ¿para qué? Pero entonces hay muchas cosas que contienen grasa. Mira, que me comí un pollito y se ve brillante. Pero no. Entonces, gente. Es importante que de vez en cuando hagamos conciencia. Ahorita pues también me hice un juguito de manzana. Supuestamente el jugo de manzana ayuda a limpiar el organismo. Y uno dice, bueno, pero tan tarde, tan tarde. Ella ya no tiene forma de hacer una limpieza de manera natural. No se puede. Pero bueno, uno que sí, nosotros que sí. Yo sé que hay unas chicas que son muy gorditas, está bien. El físico en ese momento no importa. Sean gorditas, coman lo que quieran. Pero tómense la molestia de darse gusto comiendo también vegetales, frutas, verduras. Agua. Mucha agua, por favor. Que es lo que siempre insisto. Mire, un vaso de agua a la mañana, en la tarde y otro en la noche. Ya. Mucha agua. Agua en exceso también es malo. Contraproducente. Pero por lo menos que unos 6 vasos de agua. Pin, pasan 3 horas, pin, pasan 3 horas, pin, agua, vaso de agua. Yo soy de los que nunca toma agua, pero en este momento tengo que volver a lo mismo porque uno nunca sabe, ¿no? La salud es lo importante, ya. Después ya lo demás no importa. Si no hay salud, lo demás es mentira. Lo demás es mentira. Porque si uno no tiene la vida, lo demás es que es. No hay nada, sin la vida no hay nada. Cuídense, muchachos, coman saludablemente, dejen esas grasas. Bueno, si la puede, es que el ideal no es dejar que la hamburguesita, que los taquitos ricos, sí, bien. Tomen bastante agua, hagan deporte y por favor, saquen un solo día a la semana para que la alimentación sea diferente. Solo al menos uno, por favor, les pido. Por favor, porque si les pasa algo a ustedes, me preocupan. Por ejemplo, si mi amiga Cuca después que se enfermó, que la tienen que operar. Ella muy bien, ahí, desobediente la muchacha, ahí, ahí, jarte, jarte, mecato. Y uno es el que sufre porque uno dice, no, mire, pobrecita, y la van a operar y ella no, desobediente que es. Uno le dice, por favor. Jajaja. Pero ella toma a Cuca como referencia, ¿no? Quiere decirle a todas las chicas que tienen ese estilo de vida así un poquito desorbitado. Que tomen conciencia, que no esperen que sea tarde para hacer las cosas, para cuidar su cuerpo, su salud, cambiar su estilo de vida. Miren, al menos un día a la semana, uno, que coman bien. Los demás sigan como van, pero uno al menos hace la diferencia. Y si cambian todos los días, se van a dar cuenta del cambio tan impresionante. La cara les va a cambiar, los colores de la piel también. Se van a sentir mejor. Más fuertes, más enérgicos. Al despertar, los van a dormir más tranquilos. El sueño va a ser más profundo. Van a tener energía, no se van a agitar al caminar las calles. La apariencia física les va a cambiar por completo, hasta el cuerpo, el abdomen, todo. Entonces, yo sé que cuesta, cuesta. Como no todos tienen para pagar, entonces, por lo menos hagan la inversión. Es una inversión. Que el dinero que utilizan en otras cosas lo pueden utilizar en comprarse una ensaladita.
su tomatico, su cebolla, su manzanita, su col, brócoli, todo eso, que es espinaca, zanahoria. Por favor, mi gente, cuídense muchísimo y ya que saben que esta muchacha va a empezar algo. Yo no creo en las cosas negativas, creo en lo positivo. Entonces, deséenle lo mejor, mándenle todas sus energías positivas. Y ya que les puedo compartir eso a ustedes, por favor, cuídense, aliméntense bien y cambien su estilo de vida y vivan, beban mucha agua. No esperen que su cuerpo reaccione. Eviten dolor de cabeza. Ustedes dirán, pero es que es mi vida, es mi cuerpo. Sí, pero es que uno arrastra a los demás. Somos los demás los que sufrimos al verlos a ustedes vueltos nada. Y empezando por uno mismo, ¿no? Entonces, hasta yo voy a cambiar mi estilo de vida. Tomar más agua. El deporte es una cosa que va y viene, porque mucha gente, la cuestión del deporte a veces no se le puede implicar, ¿no? En un estilo de vida. Entonces, bueno, está bien. Está bien. Pero por lo menos tomemos mucha agua y comamos bien. Listo, la comida es la vida. O sea, nadie puede negar a la comida. Entonces, comer mejor, ¿sí? Y si pueden implementar deporte, lo demás ya es historia. Ustedes conocen cantidad de métodos para tener calidad de vida. Ustedes ya lo saben. Se cuidan, muchachos. Dios me los bendiga. Y por esa razón tampoco he subido muchas candies, porque ahorita estoy en un proceso haciendo muchas cosas nuevas en mi vida. Entonces, he tenido que invertir tiempo y esfuerzo en otras cosas. Se cuidan, Dios me los bendiga y los espero en Candy Candy y en Trono de Cristal, que está, mejor dicho, impresionante.